¿Qué tal? Buenos días. Acabo de llegar con el coche aquí al aeropuerto de Málaga. Voy a aparcarlo y empezamos nuestro viaje. Venga, vamos, vamos. Bueno, pues ahora vamos ya a la puerta para entrar al aeropuerto. Ya hemos dejado el coche y a ver cómo nos va el día. Bueno, pues ahora ya sí, estamos aquí ya prácticamente para embarcar en el aeropuerto de Málaga. ¿Dónde vamos? Bueno, pues eso todavía no lo voy a desvelar. No lo voy a desvelar. ¿Por qué? Pues porque lo que sí voy a contar es qué es lo que vamos a intentar hacer. Pero antes de nada, os recuerdo que os podéis suscribir al canal, es totalmente gratuito. Recuerda en la pestañita, te suscribes, le das al like si te parece correcto mi trabajo o te gustan los vídeos y a la campanita para que te avise la plataforma YouTube cada vez que hagamos un directo, cada vez que subamos un vídeo. Es importante. Bueno, a ver, no hablo muy fuerte, no hablo muy fuerte porque estoy aquí en la sala. Y claro, si hablo muy fuerte aquí todo el mundo va a mirar. Pero bueno, nos vamos a un sitio, a ver, no es muy lejos, no es muy lejos. Así que la verdad que es cerquita. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a intentar ver a los protagonistas de estos últimos días. Hoy tenemos la información de una cosa que va a pasar. Y como nosotros lo que hacemos es ir detrás de las noticias y estar justamente donde está la noticia, pues nos tenemos que desplazar, que esto es lo que hace un medio de comunicación habitualmente. Pero sí, hay que desplazarse, hay que moverse. No puede estar uno quieto todo el día en un cuarto, venga, bu, 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 porque al final parecemos marionetas más que otra cosa. Pero bueno. Vamos a ver si tenemos suerte. No es fácil, no es fácil. Yo por eso no quiero decir exactamente ni horarios, ni a dónde vamos, ni nada. Para eso mismo, ¿no? Para que no se fastidie, para que no se fastidie la cosa. Pero bueno, ya os puedo decir que no es un viaje largo, es un viaje corto. Vamos en avión. ¿Y qué más? Bueno, me ha sorprendido una cosa al ver esta mañana, hace un ratito. Las audiencias. El programa de Jesulín de Ubrique, el de Bertín Osborne, de anoche, ha hecho un 11 y pico de cuota de share. Realmente es poco, acostumbrado a los datazos que estaban acostumbrado ese programa. Pero es que realmente yo creo que ahí uno de los problemas que hay, vamos, no es que crea, estoy completamente seguro, uno de los problemas que tiene ahora mismo Mediaset o Telecinco, es la fuga que hay de público, muchísima fuga de público, y eso le va a costar mucho, porque es verdad que una vez que se va el público, después cuesta mucho traerlo, ¿no? Y yo creo que ahí Telecinco lo va a tener difícil. Sí, 1.300.000 espectadores de media, no ha sido un dato, yo me esperaba más datos, de verdad, yo me esperaba mucho más, ¿eh? Yo me esperaba mucho más. También es verdad que cuando anunció Bertín la entrevista de Jesulín, después se ha ido desinflando, ¿no? Porque, bueno, lo primero, porque está en Masterchef, hizo una entrevista en El Hormiguero el otro día también, en directo. Y después, desde hace una semana, ya Bertín está diciendo por activa y por pasiva que él no, que Jesulín no hablaba de Belén Esteban. Entonces realmente lo que se ha hecho es desinflar esa entrevista. Yo creo que no han sido listos en ese tema, porque es verdad que estaba muy bien cebada. Todo el mundo estaba, oye, esperando a ver si decía algo, no decía nada. Pero bueno, nosotros ya lo adelantamos en exclusiva aquí en el canal. No habló absolutamente nada de ella, de Belén. Y eso es lo que realmente la gente quiere. Si no, no es otra cosa. Si al final todos nos quejamos, todos protestamos, pero al final todos queremos lo mismo, ¿no? Si queremos el salseo y bueno, y ese cotilleo, ¿no?
Pero bueno, a mí me ha sorprendido. Y después por la tarde, los datos de Sálvame, bueno, pues esta semana sí que es verdad que ya han vuelto a la normalidad. La semana pasada estaban bastante inflados, tenían muy buena cuota de pantalla, pero esta semana parece ya que va. También es verdad que Sálvame sube mucho cuando está Jorge Javier, porque la gente sí quiere verlo. Quiere verlo para ver qué es lo que dice, ¿no? A ver qué barbaridad va a decir. Pero bueno, que nosotros vamos a comenzar este viaje, la tribu. Os iré contando, os iré informando en cada momento de todo lo que vaya pasando y todo lo que deje de pasar. Pero bueno, atentos al canal, atentos a las redes sociales, porque es la manera que voy a tener para comunicarme con todos vosotros. Esperemos que me coja buen tiempo. Creo que sí. Aquí en Málaga, la verdad que hace muchísimo calor, muchísimo calor. Esta mañana tan tempranísimo y hacía muchísimo calor. Y después el aeropuerto de Málaga está lleno, 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 lleno de gente. Y sí, hay muchísimo turismo. Qué alegría después de la pandemia, después de todo lo que hemos pasado, que ya esté casi, casi, casi la normalidad. La verdad, muchísima gente en el aeropuerto de Málaga, muchísima gente llegando y saliendo, y eso, bueno, es un buen síntoma, porque eso quiere decir que bueno, que el turismo está activado y al final nosotros vivimos de eso, del turismo, ¿no? Así, prácticamente, ¿no? España, pocas fábricas tenemos, bastante pocas. Pero bueno, nosotros vamos a lo nuestro. Espero que tengáis un feliz martes. Y atentos, atentos, porque hoy, si todo va bien, la vamos a liar. Porque en cualquier momento puedo abrir directo, ¿eh? Ojo, porque si yo veo que la cosa se pone un poco complicada, abro directo. Pero bueno, eso será durante el día. Que eso, que tengáis un feliz martes. Nos vamos viendo por aquí. Atentos a las redes sociales, atentos al canal. Y mandaros un beso muy grande. Y yo me voy a las nubes, que qué mejor sitio, ¿no? Qué mejor sitio, que me gusta a mí un avión, que me gusta volar y que me gusta sobre todo ir detrás de la noticia. Os quiero, adiós, hasta luego.